Hola. Esto es U Digital FM, presentando Alas y Raíces, el podcast. Un saludo muy especial para todos ustedes. Esto es un nuevo episodio de Alas y Raíces, el podcast de la U Digital, donde traemos las historias, donde queremos contarles quiénes somos con cada una de las historias que vibramos y contarles pues en qué estamos, cómo estamos creciendo y qué es lo que está pasando con las personas que hacen parte de esta institución. Yo soy Diana Ruge, para mí es un placer compartir mesa de trabajo con mi amigo y compañero Salim Radi, bienvenido. Dianita Ruge, qué alegría estar contigo acá, con el Tigrillo, Laurita Botero, el equipo de tecnología, Mateo, Víctor y las personas que nos van a estar escuchando, porque ellos son activos partícipes de este espacio, espacio para contar historias, para echar chisme, para que todos bajemos un poco la guardia y disfrutemos de un espacio súper flexible y agradable para todos. Bueno, muy bien, y sobre todo, como lo decía al principio, para motivarnos mucho a ser parte de una institución como esta, el que nos está escuchando y todavía no hace parte de la U Digital. Con estas historias seguro se motiva. Exactamente, y es que hoy tenemos unas summer vibes aquí en el estudio. Llegó junio con solecito, llegó junio con mucho deporte para disfrutar en familia, y de eso precisamente les queremos hablar, porque nuestro invitado, Luis Felipe Uribe, de el departamento de Risaralda, nos visita hoy en este estudio con su historia de vida, y por ahí queremos arrancar, Pipe. Queremos arrancar por saber quién eres tú y cómo llegaste al tema de los clavados, Dianita. Estudiante de Administración de Empresas de la U Digital de Antioquia. Antes de que nos empiece a hablar de su vida deportiva, es muy importante. Muy puro importante. Sello U Digital. Ajá. ADN 100% digital. Pipe, bienvenido a Alas y Raíces, a este espacio. Bienvenido, Luis Felipe. Bueno, no, muchísimas gracias por esta oportunidad, por este espacio. Un saludo pues para todos ustedes que están aquí presentes conmigo en este momento y para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, las raíces, qué importante palabra. Yo nací, me crié en las piscinas olímpicas de la villa, en la ciudad de Pereira. Mis papás durante mucho tiempo vivieron allí en un espacio adaptado, que no era muy grande, pero pues teníamos, gracias a Dios, un techo. Lucharon mucho mis papás. Son personas echadas para adelante, son muy berracos. Gracias a Dios se les dio las cosas. Pero pues toda mi infancia fue alrededor de las piscinas. Me daba mucho miedo el agua, muchas personas ya lo saben. No sé por qué nací allí, pero me daba mucho miedo el agua. Mis papás querían que yo aprendiera a nadar, pues porque vivíamos en ese entorno y podía ocurrir un accidente. Muchas veces regañaban a mi mamá porque ella estaba trabajando, yo estaba corriendo por las piscinas, por las gradas, yo no sabía nadar. Entonces, muchas personas se interesaron en ayudarme a aprender a nadar, pero realmente pues el miedo me pudo más y nunca quise como tomar la iniciativa o las clases para aprender a hacerlo. Un día tuve la oportunidad de ver a mi hermana es mayor, Viviana Uribe, también hace parte de la IU Digital, la conoció pues a través de mis estudios y pues nada, me motivé, me gustó mucho ver que el deporte era algo distinto, cómo se veían en el aire, las figuras que hacían, me llamó mucho la atención. Empecé en este deporte de clavado sin saber nadar, empecé con flotadores y aquí me quedé. Ay, qué bonita historia. Como de un miedo, como de un temor, como de la persistencia de un papá, sale tremendo deportista. Qué alegría, Luis Felipe, que nos puedas compartir eso, porque además es un ejemplo para muchos jóvenes, para muchos niños que se enfrentan a muchos miedos, pero que tienen sueños por cumplir y sus miedos a veces los detienen. Eso me parece fascinante, que tú puedas ser un ejemplo para niños y jóvenes que hoy quieren cumplir sus metas y tú nos estás demostrando cómo se hace. Pero también a lo largo de ese camino también ha habido mucho trabajo, mucha disciplina, no solamente de haber vencido un miedo, sino que ahí hay un trabajo importante que tú has hecho con tu familia y pues por supuesto tú mismo enfrentándote a esa disciplina que hay que tener para lograr ser un deportista de alto rendimiento como hoy eres tú. Sí, sí, total, son escalones que nos ayudan a superarnos. El apoyo familiar pienso que es lo más importante. Mis papás nunca me dieron la espalda, siempre estuvieron muy conscientes, muy unidos y pues muy cerca en lo que podían en cuanto al deporte, en cuanto a los estudios, en cuanto a todo.
incluso pues tomar esta iniciativa de un estudio virtual, pues sabemos que no es igual de fácil, no, sabemos que no es igual como de completo, pero es un esfuerzo que se hace por parte, pues no solo mía como deportista, sino muchas personas que también me he encontrado en los semestres que están trabajando, están laborando, quieren buscar un aumento, una oportunidad, terminar estudios. Es algo muy bonito que tengan la posibilidad de, aparte de trabajar en su vida diaria, también culminar una carrera profesional, un técnico o cualquier tema de estudio que permite la universidad. Pipe, acabas de darnos el pase gol para la siguiente pregunta, porque justamente queríamos contarte que muchos deportistas estudian con nosotros y otros no, otros que no nos conocen. ¿Qué consejo le podrías dar a tú a esas personas que tienen esa disciplina, ese rigor horario con el deporte? ¿Por qué les recomendarías estudiar con nosotros, la U Digital de Antioquia? Bueno, varios deportistas que en su momento estaban estudiando, estaban terminando carreras, aprovecharon muchísimo los momentos del COVID, de cuando estuvimos encerrados, porque muchas universidades se adaptaron a ese tema de la virtualidad. Ahora es mucho más complicado, ¿no? Nosotros vivimos pues en entornos con deportistas que también asisten a universidades presenciales, y para uno como deportista es un desgaste más que físico, pasa a ser lo mental, porque tienes que rendir muy bien en las dos áreas. Entonces, pues mi consejo es ese, aprovechar mucho la dedicación que le he dado al deporte. Pues me ha traído hasta donde estoy, clasificado a unos Juegos Olímpicos a mis 23 años y también puedo rendir en el estudio. O sea, es algo muy importante no descuidar ninguno de los dos, ni el estudio ni el entreno, y es algo que me da la universidad. Puedo entrenar tranquilamente, yo entreno en jornada de la mañana y jornada de la tarde, pero igualmente cuando llego a mi casa en jornada de la tarde-noche puedo estudiar sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Bueno, qué bien, ¿no? Esas son posibilidades. Nosotros lo hablábamos en otros episodios de Alas y Raíces y hablábamos de hasta dónde nosotros podemos llegar, la U Digital como formadores de educación superior, qué podemos llevar. Entonces ya sabemos que hemos llegado hasta las regiones más apartadas de nuestro país, sabemos que hemos llegado a lugares tan impensables que llegue la educación como lo es una cárcel. Hemos estado en muchos lugares y sabemos que estamos en muchos lugares y en muchos rincones donde nadie creía que podía llegar el estudio. Pero también esto es una nueva historia y un nuevo momento para contar, y es que también personas como Luis Felipe, que están 100% entregados a un sueño, al deporte, al entrenamiento, a viajar, pues desde donde estén puede seguir cumpliendo con su sueño también de hacerse profesional, y creo que es importante que lo resaltemos. Luis Felipe, pero contanos hoy dónde estás, desde dónde te estás conectando hoy a este podcast de Alas y Raíces. No estás en esta mesa de trabajo porque la gente nos está escuchando solamente, pero ¿dónde estás? Bueno, actualmente me encuentro en la cuarta fase de preparación, una preparación bastante fuerte, más que física, llevarlo un poquito mental. Estamos en la ciudad de Guadalajara, México. Tenemos asistencia de uno de los mejores entrenadores, ha formado atletas medallistas olímpicos, entonces pues es muy importante la base de esta preparación. Llevamos ya 2 semanas aquí en México, me faltan otras 2 para salir ya a territorio europeo. Ay, qué un aplauso, ¿no? Sí. A mí me da una emoción, Pipe, se me pone la piel de gallina. Sí, no, qué felicidad. Es un orgullo enorme saber que un estudiante nuestro, que un joven con ADN y 100% digital en su formación, está hoy haciendo parte de las grandes ligas, al lado de los grandes deportistas, con los grandes entrenadores, en los mejores escenarios. Y sabemos, Luis Felipe, que la vas a romper, como dice mi amigo Salín, y que seguramente nos vas a traer una medalla que nos va a hacer sentir mucho, mucho, mucho orgullo y mucha felicidad de que hoy estés representando no solo pues a la U Digital, sino a nuestro país, que eso es pues palabras mayores. Pipe, ¿cómo te sientes en esa representación? Tienes, para los que no pueden ver a Pipe, porque nosotros sí lo vemos aquí en pantalla,
tienes una camisa con el amarillo, el azul y el rojo. Y una sonrisa. Yo quisiera. Y es lo más lindo que se le ve. Contémosle, por favor, a la gente qué se siente vestir esos colores, qué se siente entonar el himno nacional, qué se siente alzar en alto la bandera de Colombia, qué se te pasa por tu mente, por tu corazón. Bueno, no. Primeramente, pues es como un flashback de todo lo que he vivido, de todo lo que he pasado, los sacrificios, esfuerzos que uno como deportista hace desde muy pequeño hasta ahorita, las amistades, las salidas, muchas cosas a nivel social que uno deja de lado para enfocarse aquí, pero que a final de cuentas vale la pena. Muchas personas preguntan si los nervios, el susto o inseguridades. Pienso que ahorita más que eso es un orgullo total, como ustedes lo dicen. No solo estoy cargando con el sueño de mi persona, ni con mi familia, sino con todo un país que quiere soñar, que quiere vibrar a nivel de Juegos Olímpicos. Entonces, primeramente es un orgullo. Obviamente los nervios y los sustos están en horas de la competencia, porque pues el día que se deje de sentir eso, pienso que no va a valer la pena competir. Pero es un honor estar aquí donde estamos y poder llevar los colores de la hermosa bandera de Colombia. Qué maravilla. Luis Felipe, mira, nosotros te garantizamos que vamos a ser los espectadores número uno de los Juegos Olímpicos. Nos vamos a reunir todos en la oficina, donde haga falta, y vamos a hacer toda la fuerza que corresponda. Tú cuenta con eso. Donde estés, piénsanos y ten por seguro que hay un grupo de gente en la U Digital de Antioquia que está haciendo fuerza por ti y que sabemos que lo que va a pasar en estos Juegos Olímpicos va a ser maravilloso para tu vida. Y eso nos hace sentir también muy felices, porque sabemos que la has luchado, que has pasado por momentos difíciles, tu familia también, pero hoy estás ahí, hoy eres una realidad en México, en esa fase de entrenamiento tan importante, y ya viene lo mejor, donde muy seguramente no solamente nos hace sentir orgullosos de nosotros, sino lo orgulloso que vas a ser tú de lo que tú estás haciendo. Muchas, muchas gracias. Sé que hay varias personas que van a estar pendientes de este hermoso proceso. También cabe resaltar que gracias al deporte, pues he como logrado darle la vuelta a la moneda, me ha permitido vivir muchas cosas bonitas, y pues precisamente el deporte también es el camino que me trajo a estar estudiando aquí en la IU Digital. Luis Felipe, ¿tienes fechas? ¿Sabes las fechas en las que tú vas a estar exactamente en los Juegos? Sí, voy a estar 6, 7 y 8 de agosto, con ayuda de Dios. 6, 7, 8 de agosto para estar aquí todos reunidos. Agendados. Tenemos pantallas aquí en la IU Digital que esperamos estén hasta el copete, llenas de personas votando por Pipe en esa competencia que seguramente pues la vamos a sentir tan nuestra como tú. Tú vas a sentir tuya esa representación de Colombia, Pipe. Yo quisiera proponerte un ejercicio de prospectiva. Tú estás estudiando con nosotros una administración de empresas. ¿Ya vas para qué semestre? Para el cuarto. Cuarto semestre, tienes 23 años, tienes una vida por delante. ¿Tú dónde te ves en 10 años? ¿Qué Pipe del 2034, dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sueñas ver? Bueno, primeramente, aún en el ámbito del deporte, pienso estar en el deporte hasta que primero Dios y el cuerpo me lo permita. Quiero ayudar al deporte desde otras partes, desde otras áreas, donde sé que flaquea mucho. Hay muchos talentos en Colombia que no se ven, que no son descubiertos, que se dejan de lado. Precisamente me metí al área de administración de empresas porque, pues, viendo como deportistas económicamente o estructuralmente, cuáles son las áreas que flaquean en varias partes del país, la verdad, no solamente en lugares donde yo he estado, sino en muchas regiones donde, como ustedes lo mencionaban ahorita, no es fácil llegar, para ustedes no ha sido fácil, tampoco es fácil para el deporte llegar a esas áreas. No, imagínate. Además de gran deportista, un soñador y un visionario. Porque eso que nos está contando va de la mano de lo que él hace, de lo que le apasiona, en lo que sobresale, en lo que brilla, pero además está demostrando que no quiere brillar solo y no quiere sobresalir solo, sino que además quiere apoyar el deporte en nuestro país. Luis Felipe, ¿en qué categoría compites tú?
Bueno, la categoría como tal se llama categoría mayores, pues es como la categoría absoluta. Yo voy a participar en la prueba de 3 metros trampolín individual, tiene 3 fases, precisamente por eso es el 6, 7 y 8, fases preliminares, semifinales y ya la fase final. No. La fase final que sería el 8, ¿no? Exactamente. El 8 de agosto. Bueno, no, yo creo que Luis Felipe está como todo dicho, sabemos que tú tienes ahí un montón de cosas que hacer, que te está esperando un entrenamiento, que sacaste un espacio para compartir con nosotros esta felicidad, esta alegría y que toda la gente que hace parte de la U Digital conozca un poco de ti y eso nos alegra mucho. Muchas gracias por este momento, por este rato que nos compartiste. Él es Luis Felipe Uribe, estudiante de Administración de Empresas de la U Digital. Un clavadista que nos está representando en los Juegos Olímpicos, que está en fases de entrenamiento, que lo vamos a ver 6, 7 y 8 de agosto compitiendo en la categoría 3 metros trampolín individual, en una categoría absoluta. O sea, mejor dicho, este muchacho la va a romper y nosotros nos vamos a morir aquí cuando bueno, lo estemos viendo. Te esperamos para celebrar juntos este logro tan grande, este salto a la fama literal. Pipe, yo quisiera invitarte a que le digas a todas las personas de Risaralda, que es un departamento donde tenemos un número muy interesante de estudiantes, ¿qué consejo les puedes dar para ellos que de pronto se les dificulta un poco el tema de la virtualidad, de estudiar virtual, de esa autodisciplina que tú de ese tema sabes bastante? ¿Qué consejo les darías? Primero agradecerles a ustedes enormemente por este espacio, a las personas que nos escuchan y también dejarles este mensaje de que realmente la invitación es invitarlos a soñar, hay muchas personas, conozco muchas personas ya pues con su edad que no terminaron un bachillerato, que no terminaron los estudios de primaria, que ahorita quisieran optar por algo mucho mejor en sus empleos, pero que no tienen ese estudio de universidad. Pues pienso que una herramienta muy fácil, muy accesible para todo el mundo es este tipo de universidades que nos prestan esos espacios, esas facilidades, porque realmente es una facilidad sacar un tiempo que realmente no vas a estar en tu trabajo, no vas a estar muy comprometido y se lo puedes dedicar al estudio. Y el estudio es de las puertas más grandes que tenemos ahorita para absolutamente todo. Se los digo yo como deportista, he llegado hasta donde estoy, pero sé que el estudio es algo vital, que no puedo ser solo un deportista y ya dejarlo así. Entonces es eso, que se animen a soñar y a dar ese paso de fe, de sí, es algo nuevo, pero pruébenlo y que de verdad es una oportunidad grandísima, grandísima, que pienso que muchas personas hubieran agradecido tener en su momento. Luis Felipe, muchos saludos también a tu hermana, que hace parte de la U Digital. Totalmente. Por ahí lo dijiste. Totalmente. Muchos saludos a ella familia. También y a toda la familia que perseveró tanto para que este no sea un sueño, sino que hoy sea una realidad. A ellos, a tus padres, a tu hermana y a toda la gente a tu alrededor, un saludo también muy especial. Pues ve a seguir entrenando, a seguir recargándote y llenándote de fuerza, porque lo que te espera sabemos que es duro, pero va a ser muy gratificante. Vas a ver que si cuenta con toda nuestra buena energía, vamos a estar acompañándote desde aquí. Te mandamos los mejores deseos. ¡Vamos, Pipe! Y mil gracias. ¡Un aplauso! Gracias, muchísimas gracias. ¡Vamos con toda! Muchas gracias, Pipe. Salín, a ti, muchas gracias, gracias por haberme Danita, acompañado en este espacio. Andrés, Laurita, que hacen parte del equipo creativo de este podcast, a Víctor y a Mateo, que hacen parte de la dirección de tecnología y hacen posible que este espacio se lleve a cabo. Un abrazo para todos y nos escuchamos en un nuevo episodio de Alas y Raíces. Esto es U Digital FM, presentando Alas y Raíces, el podcast.